¿Qué fastidio cuando sucede esto en un concierto en vivo? Se llama efecto Larsen. Hola a todos, este tutorial trata de la prevención y corrección del efecto Larsen. ¿Qué es el efecto Larsen? Pues es ese sonido que escuchamos que muchos le llaman vicio, retroalimentación o feedback. El nombre correcto es efecto Larsen. Para entender cómo podemos atacar al efecto Larsen, vamos a establecer las bases que nos van a servir para entender cómo funciona el sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración mecánica capaz de producir una sensación auditiva. ¿Qué es una vibración mecánica? Una vibración mecánica es el movimiento de una partícula alrededor de una posición. Esto es una posición. Esto es una partícula y estamos oscilando así, alrededor de una posición. ¿Sí? ¿Qué cosa es sensación auditiva? Sensación es estímulos que recibimos a través de nuestros sentidos. En este caso, una sensación auditiva es un estímulo que recibimos a través de nuestro oído. Eso es el sonido, una vibración que produce un estímulo en nuestro oído. ¿Cómo se propaga el sonido? Vamos a pensar que eso es un pistón y que esas son las moléculas. Deben de existir moléculas para que vibre. Entonces yo empujo el pistón y las primeras moléculas empujan a las segundas y a las terceras y así sucesivamente, creando un efecto como el dominó. Luego jalo el pistón y empieza el movimiento hacia atrás por el enrarecimiento, que es básicamente esto, ¿no? Si se fijan, primero va un montoncito comprimido, luego va un espacio de expansión y luego otro montoncito y así sucesivamente. Esta figura es exactamente la misma, un poco más lenta, pero voy a aprovechar para decir que para estudiar el sonido es bueno representarlo gráficamente. Si se fijan, es el mismo pistón más lento, aquí estamos comprimiendo y aquí empezamos a expandir. La parte de arriba, de esta forma que lo representaremos gráficamente, es la parte que comprimimos y la parte hacia abajo es la parte que expandimos. Esta es la forma en que representaríamos el sonido en un papel para poderlo explicar. Esto que ven ustedes aquí es un ciclo ya representado gráficamente. Iniciamos en el punto de equilibrio, llegamos a un punto de máxima compresión, regresamos al punto de equilibrio, bajamos un punto de máxima expansión y regresamos al punto de equilibrio. Cuando este ciclo se sucede en un segundo, tenemos un ciclo por segundo, que es la definición de Hertz y es la medida de la frecuencia. Frecuencia es el número de veces que se sucede un ciclo en un segundo. Para que estas vibraciones sean catalogadas como sonido, debe de ser entre 20 y 20.000. Antes de 20 Hz se considera frecuencias infrasónicas, después de 20.000 se consideran frecuencias ultrasónicas. Quedan fuera de nuestro rango auditivo. Otra de las bases para establecer el estudio del efecto Larsen es la velocidad del sonido. El sonido tiene una velocidad. Esta es la fórmula para calcularlo. Viaja a 331.6 metros por segundo cuando estamos a 0 grados. Y por cada grado que se incremente la temperatura, aumenta en 60 centímetros aproximadamente su velocidad. Para hacernos la vida más cómoda, o este tutorial más cómodo, perdón, vamos a tomar como que estamos viviendo en 15 grados y el sonido va a ser 340 metros por segundo. Su velocidad, que es el equivalente a 1224 kilómetros por hora, que es la velocidad Mach 1. Entonces, la velocidad del sonido, por conveniencia, va a ser 340 metros por segundo. Ya llevamos dos definiciones. Tres, ¿no? Longitud de onda. Volvamos al ejemplo del pistón y entonces, la longitud de onda sería la distancia entre cada montoncito. ¿Sí? Si esto lo vemos en una bocina, como esta bocina que está aquí y empieza a vibrar, las partículas de aire van comprimidas y eso, y entonces sería la distancia entre cada uno de esos montoncitos, sería longitud de onda. Se calcula por medio de esta fórmula. Longitud de onda, que se representa con la letra griega lambda, va a ser igual a la velocidad del sonido entre la frecuencia. Y bueno, la distancia del principio a fin de un ciclo es lo que llamaremos longitud de onda. Cuando esta longitud de onda que queremos calcular viene de una frecuencia de 1 kHz, hacemos la operación. 1 kHz suena más o menos así.
y entonces la bocina empieza a vibrar y yo me diría cuánto mide cada ciclo de eso, ¿no? Ok, por medio de la fórmula de velocidad del sonido entre frecuencia es 340 metros por segundo entre 1000 hertz o 1000 ciclos por segundo. La respuesta sería 0.34 metros, o sea, la longitud de onda de 1 kHz son 34 centímetros. Quédense con esta definición porque nos va a ser muy útil para calcular varias cosas del efecto Larsen. En muchas consolas, en la mayoría de las consolas, viene un botón de inversión de polaridad y viene representado por este simbolito, un cero con una línea cruzada. ¿Qué es esto? En esta consola, ahí se encuentra ese botoncito, ¿sí? Al apretarlo, invertimos la polaridad. En esta consola, ahí se encuentra ese botoncito y al apretarlo, invertimos la polaridad. ¿Qué significa invertir la polaridad? Hacer esto, ¿no? Volvamos al ejemplo de la bocina vibrando. Ya no voy a representarlo con las figuritas, sino con la forma de onda, que es así, ¿no? Entonces, empieza la bocina a vibrar y vamos primero a la parte de la compresión, luego jalamos y va a la parte de la expansión. Cuando aprieto el botón de inversión, nótese que ya no voy a empezar por la parte de arriba, sino por la parte de abajo. Nuevamente, polaridad correcta, polaridad invertida. Ya estableciendo estas bases, podemos ahora sí atacar lo que es el efecto Larsen. El efecto Larsen es la manifestación acústica de una retroalimentación positiva. ¿Qué significa esto? Que se va a presentar un sonido. Es la manifestación acústica. Se va a presentar un sonido cuando el sistema entra en oscilación, que fue lo que ustedes escucharon como el pitido ese, ¿no? Este. Esa es la oscilación. El criterio de estabilidad, de Barkhausen nos va a ayudar para ver cómo quitar esa oscilación. Vamos a verlo de esta forma. Este es el enunciado del efecto Larsen. Con una ganancia suficientemente alta, una oscilación estable puede y no puede, va a ocurrir en un circuito cuya frecuencia de retroalimentación, nótese que se habla de una sola frecuencia, es tal que el retraso de fase es un múltiplo de un ciclo y el aumento de la ganancia de esta frecuencia es mayor que las frecuencias adyacentes. Vamos a explicar parte por parte lo que está diciendo aquí. Entonces, cuando esto sucede, el sistema comienza a oscilar con esa frecuencia que estamos diciendo, aunque no esté sonando nada. Vamos a explicar, decía yo, parte por parte. Primero, con una ganancia lo suficientemente alta, voy a cambiarme. Aquí tengo una consola que se puede manejar a control remoto y la voy a manejar a control remoto de aquí. Este es el micrófono por el cual estaba yo hablando y le voy a bajar de volumen. Cuando hablamos de una frecuencia lo suficientemente alta, quiere decir que necesitamos cierta cantidad de decibeles para que exista el efecto Larsen. Hola, 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 sigue pasando y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Ya lo puse frente a la bocina. Hola, 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 y no pasa absolutamente nada. Ahora, voy a irle subiendo de volumen y vean cómo va a haber un momento en que va a empezar a oscilar. ¿Sí vieron? Ese es uno de los criterios que provocan la aparición del efecto Larsen. Solución sería bajarle a la ganancia. Pero recuerden que los músicos actuales no permiten que bajemos de volumen. Y entonces, bueno, me regreso hacia el valor nominal y le seguimos con lo demás. Eso se refería a la ganancia suficientemente alta. Puede ser que no tengamos feedback hasta que empecemos a subir y a subir y a subir más y más y más volumen.
La segunda parte. En un circuito cuya frecuencia, en un sistema más bien, ¿no? Cuya frecuencia de retroalimentación es tal que el retraso de fase es un múltiplo de un ciclo. Hablábamos al principio de longitudes de onda. Y vimos que la longitud de onda de 1 kHz es 34 centímetros. Mientras la frecuencia sea más aguda, va a ser más pequeña la longitud de onda. Mientras la frecuencia sea más grave, va a ser más grande la longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto de el retraso es un múltiplo de un ciclo? Cuando el micrófono coincide con el inicio de un ciclo. O sea, esto. Igual, tenemos una bocina que está generando cierto sonido o cierta frecuencia. Y entonces nosotros acercamos un micrófono, ¿sí? Y en este momento, cuando coincide con el inicio de un ciclo, ahí se puede producir el efecto Larsen o se puede producir la retroalimentación. Si nosotros acercamos el micrófono y ya no coincidimos con el inicio del ciclo, se acaba la retroalimentación. Y si seguimos adelantándolo hasta que llegamos al otro inicio del ciclo, ahí sucede otra vez la retroalimentación. Vamos a auxiliarnos del cambio de polaridad para que vean. Estoy en el inicio del ciclo. Si yo invierto la polaridad, ahora no estoy en el inicio del ciclo, estoy en la mitad del ciclo. Y ahí se acaba la retroalimentación o el efecto Larsen. Solamente que yo mueva el micrófono y lo adelante otra vez hasta el inicio del ciclo, vuelvo a tener el efecto Larsen. ¿Qué quiero decir con esto? Que el efecto Larsen va a ocurrir solamente en una posición y en una frecuencia. ¿Sí? Ya tenemos dos causas. Tienen que suceder las dos cosas al mismo tiempo para que exista el efecto Larsen. Quitando una de ellas, se acaba. O le bajamos ganancia, o nos quitamos de la posición en la que el micrófono coincida con el inicio de la longitud de onda. Observen cómo es solamente en una posición. Y una sola frecuencia. Perdón. Lo quito y se va. Otra vez. Y se va. Estamos coincidiendo con el inicio de la longitud de onda. ¿Cómo puedo hacer para que esto cambie? Bueno, para demostrarles en la consola que yo puedo, con el simple hecho de invertir la fase, quitar el feedback. Otra vez me voy a la consola. Quiero que observen esto. Aquí está el botón de inversión de fase y entonces voy a acercar el micrófono y voy a cambiar la fase cuando empiece para que vean cómo se va. Ahí empezó, invierto la fase y ya se fue. Porque ahí es el inicio de otro ciclo, invierto la fase y ahí se va. ¿Sí? Esta es la forma en que estamos invirtiendo el inicio del ciclo. Ya sea por una o por otra cosa, ¿no? Por posición o por ganancia. Vamos a ver el último factor. El aumento de ganancia en esa frecuencia es mayor que las frecuencias adyacentes. ¿Qué significa esto? Voy a contarles un poquito de la ayuda que estoy teniendo. Esta aplicación es para cualquier celular y es completamente gratis. Bájenla. RTA Audio es Real Time Analyzer y es completamente gratis. Descárguenla, aplíquenla en su celular y bueno. Ruido rosa es un ruido artificial que tiene la misma energía en todo el rango auditivo. El ruido rosa es esto que van a oír. Este ruido tiene todas las frecuencias, agudas, graves, medias, todas en el mismo nivel. Y este ruido rosa sirve para análisis. Imagínense que yo tengo un analizador
que me dice qué curva tengo, ¿no? Enciendo mi celular, lo pongo frente al monitor, genero ruido rosa y ya, capturé la pantalla. Y entonces vuelvo a lo mismo. El aumento de la ganancia en esa frecuencia, la sola frecuencia que tenemos feedback, es mayor que las frecuencias adyacentes. Yo capturé la forma de onda de este monitor con mi RTA del celular y la pasé aquí. La ganancia en la frecuencia es mayor que las adyacentes. Esa frecuencia, 6.3 kilos, es mayor que las adyacentes. Esto lo explicaría yo más o menos así. Si habemos tres personas que nos agarramos de la mano y tratamos de pasar por una puerta, no vamos a poder porque no cabemos por esa puerta. Solamente que alguien se adelante, esa persona es la que va a poder cruzar la puerta. Lo mismo pasa con las frecuencias. Si hay una frecuencia ligeramente más arriba que las demás, esa frecuencia va a provocar feedback. Y tiene que coincidir los otros dos factores que habíamos dicho. Ganancia alta y que coincida con el inicio del ciclo. Ya tenemos tres factores que deben de cumplirse para que aparezca una retroalimentación. Cualquiera de los tres factores que quitemos es suficiente para quitar la retroalimentación. Esta otra frecuencia también causaría feedback. Veamos que es un kilo. Y pasaría cada 34 centímetros a partir de la bocina. Aquí, aquí, aquí y aquí. Cada 34 centímetros aparecería un feedback de un kilo. 500 Hz más o menos son 68 centímetros. Sería cada 68 centímetros que coincidiéramos con eso. Y en fin, ¿qué es lo que hay que hacer entonces en el ecualizador de la consola? Empezar a bajarles a esa frecuencia, a esta frecuencia, a esta frecuencia, a esta y a esta otra. Me voy al ecualizador de la consola, realizo esa operación. Aquí lo tengo. Esas son las frecuencias que estaban arriba, fueron las que yo les bajé. Me regreso. Y bueno, ahora lo que tengo vuelvo a tirar el ruido rosa, perdón. Vuelvo a tomar una captura con mi celular. Y entonces ya tengo mi ecualizador de esta forma. Ya no hay frecuencias que se pueda decir que están arriba de las adyacentes. Tengo esta que está ligeramente arriba y esta que está ligeramente arriba. Ahorita ya no debe de haber feedbacks. A menos que yo siga incrementando e incrementando e incrementando el volumen, entonces van a aparecer esas frecuencias, pero que coincida con la longitud de onda. ¿Sí? Veamos el resultado ahorita ya de esto. Hola, hola. El sonido está bastante fuerte. Y acerco el micrófono y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Si yo sigo incrementando el volumen, a lo mejor estas frecuencias, en cuanto coincida, son las que van a provocar feedback. Mientras, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Ok. Hay tres factores que intervienen en el efecto Larsen entonces. Una, la potencia es suficientemente alta, ¿sí? Otra, la posición del micrófono y otra, la ganancia de cada frecuencia. Espero les sirva este tutorial, espero puedan prevenirse para los futuros feedbacks y puedan corregirlos cuando no les dé tiempo de prevenirse. Muchas gracias.